Hola, corazones, ¿cómo están? Aquí yo ordenando. Tengo pero la casa patas para arriba, así, literal. Mi cocina hubo cambio, estoy ordenando un poco, lavando todo lo que más se pueda. Barrimos, estamos ordenando, haciendo cositas por aquí y por allá. Tengo que lavar la tetera, limpiar aquí la cocina, barrer todavía, me falta pero muchísimo. El Anito me está ayudando porque tenemos cochambre y medio. No hay tiempo en la semana para ordenar, el Anito tiene que trabajar muchas horas, nosotros llegamos súper tarde, entonces estamos ahora tratando de organizarnos. Yo estoy tratando ahí de ver cómo acomodar mejor las cosas, el Anito también me está ayudando y así ando corriendo para allá y para acá. Tengo que ordenar allá porque tengo que poner a lavar la ropa y hacer todo lo que más se pueda. Más encima después hay que hacer almuerzo. Pero vamos, vamos que se puede. Así que es lo que estoy haciendo ahora. Voy a buscar el basurero porque lo tengo por otro lado. El otro día me encontré una mata enorme, enorme de tunas. En esas vueltas que salimos a dar de repente con Esposito. Y estaba pero llenita de tunas. Y ustedes saben, yo soy pero amante de la fruta gratis. Ustedes ya me conocen. Y fui a sacar tunas. Me traje un canasto pero lleno, lleno de tunas. Quedé espinada, pero ¿para qué les cuento? Hasta la guatita tenía, porque llevé un canastito, entonces venía tan pesado que me lo apoyé aquí. Y mientras yo caminaba con el canastito, claro, se me fueron enterrando en la guatita. Y ahora estaba ordenando ahí unas que me quedan todavía, y parece que me enterré de nuevo una espinita. Miren, el nopal, como le llaman en otro lado, se ha vengado de mí todo lo que ha querido. Me ha enterrado espina por todos lados, pero por Dios que he disfrutado las tunas. Las he disfrutado. Entonces, cada vez que me como una tuna, me río del nopal y le digo, ya me enterraste espinas, pero igual me estoy comiendo tu fruto. ¿Ven? Si estoy así. Voy a buscar ahora una esponja nueva para cambiar la que tengo. Lavar la tetera. Aquí encontramos una esponja nueva para seguir en nuestra misión de ordenar. Algunas me habían preguntado en el otro blog que subí cómo estaba Enanito de su ojito. Le vamos a preguntar ya. Eric, aquí. No, que Enanito está feo. No, ven si quieren ver tu ojito. Enanito dice que está feo y ustedes lo recuerdan bonito. Acércate, muéstrale tu ojito. Él se operó de una chalación que tenía en el ojito izquierdo, izquierdo. Entonces esa se expandió bastante aquí en el párpado inferior. Lo tuvieron que operar y después cuando fue al doctor, ya, sí, ya saben que soy chiquitita, cuando fue al doctor todavía le quedaba, entonces la consulta y tuvieron que volver a apretarle, sacarle al pobrecito, así que ha estado como bien complicado, pero ya tiene mejor su ojito, muéstrale tu ojito, cómo te quedó. Porque algunas de las niñas ahí de los corazones me decían de que ella también les había pasado y que con calor y todo se había sacado, pero a Eric, por más que se le puso calor, compraron unas toallas para que se limpiara el ojito, líquido, pastilla, no hubo caso, ¿cierto? Cuéntale, pues está escondido que dice que está feo. Salúdala, No, pues dile sí, hola. nomás, sí, hola. Dile hola. Ahí. Mi ojo. ¿Ven? Miren su ojito. ¿Ven? Entonces, lo ha pasado súper mal con esta cuestión de la chalación, porque no hay caso. O sea, se le termina en uno y de repente aparece en otro y así está, como que se opera de uno y aparece en el otro. Pero ahí estamos luchando con Don Enano, también me está ayudando a limpiar, hoy día él anda cambiando las sábanas, porque vamos a lavar sábanas, hoy día es un día de locura, vamos a echar todo el día en limpiar, pero vamos a limpiar, ¿cierto? Sí. Ya ahí se va porque dice que está feo, entonces no se quiere desperfilar. Niñito, ya, voy a seguir aquí con mi misión. Y vamos a lavar esta tetera.
seguimos limpiando, ¿ves? Me molesta aquí, así que yo creo que sí tengo una espinita. Me voy a hacer así porque si está... Porque cuando la toco me como que me clava, pero ahí pasó. Igual disfruté las tunas. Algunas me decían, Julia, pucha, echo de menos tu cocina. Aquí está, si es la misma, miren. ¿Ven? Allá tengo el escobillón, tengo comida de perro, es la misma cocina. No ha cambiado mucho. Solo que hoy día dije yo, ya les voy a grabar un poquitito para que sepan cómo estoy, que estoy viva, que estoy bien, que estoy limpiando. Cosa que no hacía hace tiempo. Pero ahora estamos limpiando. El otro sábado viene nuestro niño. Así le decimos nosotros acá al pololo de Eric. Va a venir el otro sábado. Pero él no lo puedo grabar porque... No. No, porque para qué. Aunque algunas de ustedes ya lo han visto en TikTok. Pero en blog no. O en Instagram. También subí ahí el TikTok donde él sale. Es muy guapito. A nuestro nuevo niño. Ya, aquí ven. Se ve un poquito mejor. Y eso es lo que ando haciendo, ordenando, limpiando. Me vine a ordenar ahora los ganchos de la ropa, porque yo tengo de dos tipos de gancho. De este gancho que tiene esto, y de este otro gancho que es liso. Entonces, ¿qué pasa? Que me gusta que todo esto que son lisos estén en un lado de mi cajita, y estos estén en el otro. Pero ¿qué pasa? Que Enanito y Esposito los mezclan, entonces me los enrean. Y ahora los vine a separar, porque no me gusta que estén todos mezclados. O sea, estos en un lado y los otros en el otro lado. Soy un poco fanática con eso. Sigo aquí peleando con los ganchos. Ahí ven, todos los que son iguales en un solo lado. Y los que son diferentes van al otro lado. Un poco loca, pero así soy yo. Y que así, cuando voy a tomar uno, entonces yo digo, ay, después tengo que estarlos como desenredando del otro lado y eso me molesta. Y siempre les digo, son ganchos diferentes, van separados, pero, ya. Ahí quedaron, ¿ves? La mitad en un lado, la mitad en el otro. Quedan separados. Así es como tiene que ser, separados. Miren, ahí anda Doña Brisita, ¿ven? Así está quedando la cocina, ¿ven? Que se ve mucho más ordenada, miren. Ya todo limpio, tengo que terminar de recoger acá, limpiar después el lavaplato, lavarlo bien. Pero así está quedando. Ya limpio, porque de verdad que tenía demasiado cochambre. Terminamos de ordenar con Enanito. Fue harto trabajo, pero ordenamos. Enanito ya aspiró, cambió sábanas. Todo muy lindo. Y ahora yo estoy preparando algo rápido de comer porque ya son las 2:30. Así que voy a hacer unos fideitos, unos cabellitos de ángel, cabellos de ángel, no sé cómo lo ven, esos fideos muy delgaditos. Los voy a hacer con huevo. Ya están cocidos, entonces ahora les voy a poner lo que es un poco de aceite y después les voy a poner un huevito batido aquí. Y lo voy a hacer con unos filetitos de pavo, con arvejita, zanahoria rallada, pimiento. Y listo, eso va a ser mi almuerzo con Don Enano. Vamos a ver un nuevo capítulo de una serie que estábamos viendo que nos encantó, nos enamoró, por lo tierno, por lo dulce de los personajes. Creo que el casting fue realmente fabuloso, que se llama Heartstopper, está en Netflix. Es una serie LGBT. Para las que les gusta ese tipo de series, para las que no, mejor que lo pasen, pero es muy tierna. Yo he visto por internet que todo el mundo está enamorado de Nick, y con justa razón, porque
Es un personaje precioso. Así que vamos a ver otro capítulo. Aunque nosotros ya la vimos, pero somos así de masoquistas. Y vamos a volver a ver mientras que nosotros almorzamos. Listo, terminamos de ordenar. Ahora voy a almorzar. Voy a probar cómo quedó mi almuercito. No les muestro mi plato, porque más que un plato, me Una faltó olla. Y una ponerle. olla. Es una olla la que me serví. Un plato gigante. O sea, me faltó ponerle baranda al plato. Para poder ponerle más. Entonces ahora estamos aquí ya con Don Enano. Ahí está Don Enano. Ya vamos despidiéndonos. Y vamos a almorzar. Un besito súper grande. Gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en un próximo vlog. No les digo si mañana, pasado, en 5 meses, en un año más, no sé cuándo. De nuevo las extrañe y me dé por pasar por este ladito. Así que cuando vuelva a pasar eso, seguramente van a ver un blog mío. Pero véanlo, vean los comerciales, vean todo. Y compártanlo, acuérdense, cuéntenle a otra familia, ¿ya? Un beso gigantesco, que estén súper bien y nos vemos en un próximo blog. Bye, corazones.